Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, hace un día o dos días, la verdad, salió el bundle de Koi. La verdad es que está bastante guapo. Se filtró hace cosa de, pues no sé, unos mesecitos largos. Y la verdad es que está bastante guapo. Más que nada, o sobre todo el tema de la plantilla y un par de cositas, ¿vale? Antes de ver el bundle de Koi, vamos a ver los otros 4 o 5 que han sacado. Vale, tenemos el de Sonic, que tenemos este, bueno, sin más por aquí, la skin... No es que bastante básica, tenemos plantillas, sé que están muy guapas, ¿eh? Bueno, las plantillas, yo llamo las plantillas las tarjetas, ¿vale? Pero bueno, también tenemos el de Face Clan. Por cierto, Koi, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, de Koi actualmente tenemos bundle, pero no hay equipo. Es decir, Koi como tal ya no existe en Rainbow Six. Abandonó en este último mayor, ya no estaba Koi, si no recuerdo mal. Por lo que, bueno, han sacado el bundle después de que el equipo se fuera como tal, ¿vale? No sé si tenemos por ahí alguno que otro más del mismo estilo. Uy, esto que chulo, ¿no? Parece en este caso es de Face Clan. Está bastante guay. Las gafas, no me gustan nada las gafas así, la verdad. Puede ser que sea... Uy, si el uniforme está bastante guapo. Una skin así doradita, no se puede ver. Ah, sí, se puede ver, qué guay, ¿no? Uy, qué chulo el detallito ese, ¿no? En plan, sí parece dorado normal, pero lo ves así. Es como si tuviera el relieve, ¿no? Esas manchitas. Interesante, y la plantilla, bastante guapa. Vale, vamos a ver ahora el de Elevate. Que el de Elevate... Uy, qué chulo este, ¿no? Vale. No está mal. A ver. Qué guay. Me mola mucho, gente. Mira que yo no soy... A ver, me gusta el anime y tal, pero no soy tan fanático, por así decirlo. No soy un otaku culiao, la verdad. Pero está bastante guapo. Dice el... The Kings of Thailand. Los reyes de Tailandia. Qué guapo. Chulo. Qué guay. Qué bonito. Está chulo, está chulo. Está bien potente. Este me lo pillaré seguramente. No sé si se pueden comprar... Qué guapo esto, tío. Muy guapo. Qué guapo. No sé si se pueden comprar individualmente. El precio, como estás viendo, es de 1512 créditos R6. Vamos a ver el de Dark Shadow. Dark Shadow. Bueno, muy biónico, ¿no? Está guay, tío. Muy cyberpunk. Vale. ¿Qué es la skin? La skin sí que vamos a ver un poco más de cerca. ¿Qué es eso exactamente? Estoy intentando ver qué es esta. Ah, es una, vale, es una cabeza y para atrás. Vale, es una calavera mirando hacia la derecha. Y los demás son los circuitos y tal. Vale, está guay, esta está chula, lleva la plantilla. Uf, la plantilla es muy guapa, muy retro, años 80, muy... Sí, muy estilo Rick and Morty, muy guapo, Está guapo, muy guapo, muy chulo, tío. Vale, el último por aquí, antes de ver a Koi, por cierto. Bueno, no voy a decir nada, una cosa, pero mejor no, de momento no. Este está guay, me gusta mucho el detalle de los ojos, El tema de la cabeza y los pelos así, pues no entiendo muy bien por qué. Está súper feo, o sea, súper mal hecho, pero bueno, el tema de los pelos me parece horrible. El diseño es horrible, de los pelos. Parecen totalmente de uno, totalmente pegados ahí, tú los pelos, uno a uno. Vale, este, sin más, no sé, el BD Ace. Vale, pues ahora sí que se va a ver al de Koi. Vale, muestra otro apoyo a Koi, ya está con un nuevo set para Echo. Vale, son 1512. Tengo ahí la perra. Uy, qué guay. Este es que está guapo, Gente, bueno, para los que no sepan qué es Koi como tal, que no he dicho nada, pero es que no se lo sobreentiendo. Koi es el equipo que tiene actualmente Ipai, ¿vale? El streamer más grande del mundo. Y en este caso, pues mira. Está bastante guapo, Los colorines así, con su lilote. Está guapo. Está bien guapo, Me mola mucho. A ver el uniforme. A ver, va a juego, está guay. Sí, está guay, va a juego y sin más. Está guay, O sea, la máscara me gusta mucho con el tema de Koi. A ver el arma. El arma está bastante guapa, la verdad. El arma está bastante guapa. Lo jugaremos, gente. O sea, jugaremos ahora un ratillo. Me voy a pillar sí o sí este. Qué guapa está esto, tío. Está muy guapo, Joder, qué guapo está, tío. Te digo, lo que más me gusta literalmente es la plantilla. Vale, vamos a comprar el contenido. Confirmamos. Y equipar en todo, no voy a equiparlo en todo porque no va a ser que me la líe, ¿vale? No va a ser que me meta literalmente la plantilla en todos. Y eso me va a joder bastante porque tendría que ir uno a uno y todo eso. Vale, ya sé que yo soy súper clásico para ciertas cosas. Pero bueno, vamos a poner aquí la plantilla. Aquí está, qué guapa está. Está muy guapa, está bastante guapa. A ver, qué guapa, tío. Está muy guapa. Está bien guapota. Vale, luego lo pondré, si no, de otra manera. Retrato. Ya, el retrato podría haberle puesto otro, la verdad. Ya, es que, ¿ves? El retrato sí que podría habérselo cambiado, tío.
Qué pena, la verdad, qué pena. Vale, vamos a ponerle este. ¿Y dónde está el hilote? Ah, aquí lo tenemos. Vamos a ponerle ya de últimas la skin al arma. Era una skin así lila, ¿verdad? Debería ser lila, obvio. Tío, ¿no? ¿Es este? No. Me gustaba más cómo estaba el diseño antiguo, gente, de todo esto. No, casi directamente no ves absolutamente nada. Claro, para los que tengan pocas skins y tal, vale, es muy, muy sencillo. Pero como tengas, como en este caso, todo esto, suerte para encontrar una skin, ¿sabes? Ya, suerte, crack. Y aquí no hay nada, ¿no? Me imagino. Ya, siempre dando tanto. En fin. Vale, y andando de amuleto, ¿no? ¿Verdad? Eran cuatro, si no recuerdo mal. Creo que no. Vale, pues yo creo que ya estamos listos. Voy a verlo así en un momentillo. Bundle de Elevate. ¿Cuántos vienen? No, viene... No, no, estoy viendo. Bueno, lo veis por aquí. Cabeza, pecho, o sea, uniforme, arma y plantilla. Bueno, joder, son siempre un poquito escuetos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a esperar? La verdad, ¿qué vamos a esperar? Vale, vamos a poner en protección del rehén. Así podemos jugar River perfectamente. Vamos a poner un mapa como rascacielos, ¿vale? ¿Dónde está rascacielos? Aquí lo tenemos, perfecto. Sé que siempre que juego con un operador y tal así de este estilo, lo que hago justamente eso. Personalizado, no, perdón. Me voy a su mapa o al mapa que procede con él. Retiro, entrenamiento, campo de maniobras. ¿Es este? Sí, vale, eso lo voy a decir. Vale, vamos a ver qué tal, amigo. Vamos a ver qué tal con Echo Decoy. Echo Decoy. Está muy guay, lo he dicho. La plantilla, bueno, todo sé como tal se filtró hace un tiempo, la verdad. Vamos a ir a... A este, creo que va a ser la más fácil. Vamos a por supuesto, este de aquí. Y ya está, lo malo es que encima solamente es para el arma principal, tú. La plantilla está tremenda, te digo. La plantilla está, pero de locos, tú. Mamá. Está bastante guapa la plantilla. Vamos a ir a un lado que haya luminosidad clara. Está muy guapo, Está bastante guapo. Está bastante guapo todo en general. A ver, vamos a reforzar, a ver las manos. Está guay, la gente mola mucho. La verdad es que como tal mola bastante. Sí que se han currado y mucho todo esto. Los diseñadores, bueno, vamos a decirlo así, los diseñadores de esta gente, muy bien, o sea, bien, bien. Muy bien, amigos. ¡Oh, tremendo! Mira, guapo. Por cierto, bueno, una de las cosas que decía, he dicho, nada, no lo digo, sí lo digo. Van a haber muchos cambios, en principio para bien, en la plataforma de Kick, ¿vale? Lo que viene siendo la competencia de Twitch. Tengo canal de Twitch, perdón, tengo canal de Kick, que ya me hice en su momento. Y bueno, pues si queréis ir siguiéndome en ese canal, ¿vale? Lo tendréis abajo en la descripción. Porque hay bastantes cosas muy guays, vamos, viene muy bien para todos. Una de las cosas que más me ha gustado es que directamente no hay copyright. No están, tío. Están arriba, se acaban de poner arriba. Directamente puedes poner música, puedes ver si quieres películas con seguidores. Así que eso está muy bien. Así que si un día me da para hacer directo y... Por la cara, ¿no? Disparando este poco. Madre mía, tú. Madre mía, ¿cómo dispara esto? Con esto matas más, Con esto matas mucho más. ¿Por qué disparan tan rápido? Que me matan, que lo matan. ¡Venga! ¡Dale! ¡Puerco! ¿Quiere o no quiere? Tengo uno para atrás. Y ya me lo he dicho. O sea, me gusta mucho Kick. Ya sabéis que en Twitch estoy bastante desencantado, bastante molesto desde hace bastantes años. Y bueno, desde hace literalmente un año no aguanto Twitch como tal. Me mete literalmente por y para promos. Para... A ver, también te digo que como no hay otra cosa que no sea Twitch, pues no te queda otra que hacer directos en Twitch, ¿no? La verdad, por eso está dando tumbos de un lado para otro. Que si tal, que si no sé qué. Que literalmente me he pegado haciendo directos en Kick. O sea, en Kick. Madre, que lío de putos nombres. Me está pegando en Twitch, yo que sé, dos directos al mes durante no sé cuánto tiempo. Y en fin, me da igual. Y ahora sale una cosa muy guay. Es que, joder, van a pagar mensualmente. Bueno, van a pagar, mejor dicho, un sueldo fijo por streamear ahí. Digo, pues mira, si encima ya puedo grabar y hacer lo que me dé la gana, porque no va a haber copyright, no me van a quitar cosas y tal. Digo, pues me encantado, ¿sabes? Bueno, anda que no me molesta nada que cuando hago un directo me silencien una canción de un juego que tenía copyright, en plan, tío. Por una parte es muy entendible, ¿vale? Obviamente por Twitch y tal. Pero por otras como, joder, ¿en serio? ¿Me silencias el directo por esa mierda? Tío, el arma de Echo, la MP5 SD está muy guapa, ¿eh?
quieto, parado. Bueno, excepto rápido que vengan aquí mis manucos. Igualmente mi cuenta es Carmelo YT, ¿vale? En kick Carmelo YT. Ah, pues pensaba que venía el pavo por aquí, pero pues no, no, güey. Vale, vamos a ver ahora la animación final así con la skin de esto. Vamos a recargar por si acaso, que no tengo muchas balas aquí. Mira cómo cojo, mira, mira, con la manita. ¡Piu! ¡Tremebundo! Esta es la arma de IQ, esta es la comando, ¿verdad? Sí, esa es la comando. Esta es la de Sledge, que no mismo lo recuerdo cómo se llamaba. Más de lo mismo. No hay más armas. No hay más armas. Una cosa hueca de recargar, hace mucho tiempo, es que cuando tú recargas como tal, el cargador de verdad se cae en el suelo. Pero pues hay veces que no funciona, según parece. Qué fresca va el arma este, ¿eh? Que no doy ni una tú, mamá. ¿Cómo mola tú? Vale, creo que esta es la última ronda. Estando otra vez aquí. A ver, que lo malo es que se me tiró. O sea, para saltar, no sé si va a llegar el 10 segundos. ¿Está de aquí? Sí, ¿no? Aquí no creo que esté. Así que sí, sí, sí. Última cadera. Otro más. Joder, le pega la cabeza así, tú. Vamos. ¿Cómo está de tremebundo? Vale, 4 de 4, ahora sí que sí. Última rondita, tío. Voy a coger baraja y gasto que te cagas. Tito, toro, torito, to. Y además, ¿sabes qué pasa, gente? Que con Twitch siempre he tenido como ese tiria floja porque, por un lado, siempre me han ofrecido algo de Twitch cuando he amenazado con hacer algo. Es decir, a hacer algo me refiero a irme a YouTube, ¿vale? Porque ahora mismo, porque lo quitaron, ¿vale? Pero yo llevaba durante muchísimos años sin poder hacer directos en otra plataforma, ¿vale? Porque era así. Pues antes de eso dije, tío, es que para lo que es Twitch como tal, digo, joder, prefiero ir a YouTube. Pues nada, me dijeron, oye, no puedes hacer directos en YouTube porque tienes tal, no sé, no sé cuánto. Si te quedas en Twitch, te vamos a meter en las Twitch Rivals. Las Twitch Rivals son como competiciones que tiene Twitch, ¿vale? De muchísimos juegos, ¿vale? Y me metieron un montón de ellas, tal y cual. Ahora que ya estoy aquí, bueno, desde hace bastante tiempo, no me invitan a ninguna, pero así con todo el mundo, ¿eh? Ahí tienen... tienen vetado todo el mundo. Y si ya de por sí empezamos con que... vale, fuerte. Vale, si ya de por sí empezamos con que ya empecé con cierta manía de gente que había ahí. Bueno, con cierta manía. Ay, me ha matado, no me he dado cuenta, tío, estaba hablando. Con manía me refiero a que la persona que daba los partners en Twitch, por lo que sea, no sé, le cayó como el culo. O no quería dármelo, porque me rechazó 4 veces el partner, sacando, joder, pues, literalmente 3-4 veces más de lo que pedían, ¿sabes? En plan, digo, pues vale, muy bien, de verdad. Vamos a hacer una cosita, voy a ponernos ahora la animación final, amigos. En verdad la puedo poner para aquí. La verdad, es un poco tontería, tener que jugar de nuevo. Voy a poneros ambas, ¿vale? Tanto esta como la otra animación. Está guapa. O tenemos esta, que es la de... bueno, la de su élite oficial. Mira, me voy a fijar las rodilleras que tiene, tío. Ha visto las rodilleras. Está guapa, ¿eh? A ver si se pone de nuevo. Mira las rodilleras que tiene también de Koi. Qué guapa. Mola mucho. Lo he dicho, gente, lo que iba comentando. Que, joder, bueno, y tanto a mí como a muchísima gente, ¿eh? O sea, que como no le cayese bien, por lo que sea, a esa persona que daba el partner, te jodía a muerte, literalmente. Tuve que pasar no sé cuánto tiempo. 4 veces me lo rechazó, bueno, 3-4 veces me rechazaron el partner. Y eso que los requisitos mínimos los tenía, pero a esa persona no le daba la gana, tío. Desde entonces, como, tío, no es una persona que le guste, bueno, ni me gusta, ni, vamos, ni lo hago. La verdad, eso de comer los huevos o comerle el cipote a alguien para que sea bueno, en plan, no, la verdad. Si no vas a ser bueno, no te preocupes, no va a pasar nada. O sea, por mi parte no va a cambiar nada. Mira, está mi bola. Pero tal cual, ¿eh? Y con Twitch es eso. El tener que ver cómo la gente come la polla a ciertas personas en partido. ¿Por qué, loco? En plan, si no son nadie. Trabajan aquí, ya, pero el día que se vayan ya está, no son nadie.
Literal, ese fail. Si esta persona me dieron el partner. Digo, vaya. Vaya, de casualidad. Muy guapo, ¿eh? Amigos, ahora sí que sí, nos vemos por aquí. Y por supuesto, pues nada, decir que me gusta bastante, sobre todo la plantilla. Qué guapa la plantilla, tío. Literalmente, lo que más me ha gustado, esto, la plantilla. Lo demás, sin más, pero bueno. Amigos, un placer y nada, simplemente eso, ¿vale? Que en este caso estaba hablando de Kick, porque ya sabéis que me mola mucho hablar pues de lo que tengo en mente en ese momento. En este caso ha sido Kick, porque lo he comentado, lo he estado viendo hace casi minutillos. Adiós, amigos, nos vemos, bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.